el terror de... Ah, pero él lo saca bien. Sí, los heladeros son el terror de Checho Pagé. De Checho Pagé. Es lo que me comentaron. Eso sí, muy comentado ese viaje por eso. Hay un tiro libre que el árbitro Martínez pita a favor de Danubio. Va a ejecutar Richard Núñez en tres cuartos de campo rival. Está dando algunas indicaciones el árbitro central, conversando con Núñez, bastante castigado. Los jugadores allí en el campo de juego juegan pleno, cae sobre el verde césped del Parque Roberto. Núñez va a meter la pelota en forma de centro, amigo Cayetano. Por supuesto que está el Toro Carbonio, está el Rulo Varela, tiró Núñez. La pelota al segundo palo, rechaza a Dalú. Le queda el esférico para Falucho, Silva que lo toca para Quiñones. Quiñones entregando para Zurba, para Tabo, rapidito Tabo. Pasa la primera cuarta, rápidamente va Tabo. Tabo por la Zurba, qué buen enganche que hizo, tiene el arco de frente, va a sacudir la derecha, tiró. Vaya a saber dónde. La pelota se perdió entre los árboles detrás del arco de Salvador Hinchazo y saque de meta para Danubio. Bueno, la diferencia entre los dos equipos, por lo menos hasta ahora en el campo de juego, es muy pero muy notoria. Un Danubio que está jugando de forma colectiva, que está cuidando la pelota y que triangula muy bien. Y un Racing donde ha tenido sobre todo el juvenil Tabó la pelota, pero que llega y no sabe qué hacer y le pega muy mal a la pelota. ¿Tiene problemas o dudas de sanitaria para la vestir su baño o cocina? Obvio.